calle de Camelia, una de las calles que también las casas fueron afectadas. Aquí se cayó una casa, allá en la esquina se cayó otra y más adelante hay dos casas más caídas. Allá también se cayó una casa, esta en la calle de Camelia, es esta. Allá se cayó una casa, como pueden ver, ya pusieron unos colines. Y del lado izquierdo, igual hay otra casa. Otra casa, que se cayó ahora con el sismo. Y pues, acá, en este terreno, pues aquí era mi casa. Mi casa era de dos niveles. Es lo que queda de mi casa, los que la Fundación Techo me regaló estas casitas, porque pues yo no tenía dónde quedarme. Esta antes era mi casa, como ven, lo único que quedan es esos escombros. Y y quisiéramos que nos ayudaran, que las autoridades hoy se fijaran en mi pueblo, que ha sido abandonado, porque aquí no hemos tenido privilegios, como en San Gregorio. Tulyahualco, San Luis, Santa Cruz, Nativita, Xochitepec, somos los más abandonados. No tenemos apoyo de ninguna autoridad. Y queremos que nos ayuden, por favor, que no se olviden las autoridades de nosotros, por favor. Hoy sí les suplico. Que volteen tantito para acá, que nos vengan a ver. Ya no queremos estar padeciendo todas estas angustias. Ya ha sido muy difícil desde que tembló para todos, porque recién tembló, al otro día llegó la Protección Civil y el Ejército, y ya no puedes ni pasar por ni un PN, ni una credencial, nada. Hazte cuenta que así como te vistes, quedas en la calle. Cinco años lo estuve pagando. Lo pagué, se acabó de pagar en febrero del 18, del 17, perdón. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 7 meses después. Se me cae, ya no tengo derecho al seguro que daba el banco porque le acabé de pagar al banco después de 6 meses. Y me quedé sin casa, me quedé sin nada. Somos dos señores, mi mujer y yo. Hemos buscado llegar a todos. Al principio se atendió básicamente la zona centro. Sin embargo, bueno, hemos estado ya trabajando en Xochimilco, en Tláhuac, zonas de Iztapalapa. Mantenemos mesas de trabajo para poder conocer cuál es la problemática y poder llegar a ellos. Hemos recibido una ayuda de renta de 4,000 pesos, pero rentas que estaban en 6,000, 7,000 pesos se dispararon. Ahora cobran 10, 12, 15. Viendo la necesidad de las viviendas, los propietarios voraces le subieron casi al doble a la renta. Entendemos la desesperación, no hemos dejado de trabajar en poder dar los apoyos. Lo importante es que ya se están entregando, que ya hay un camino trazado para poder acceder a ellos. Thank you.
ciencia cierta entramos a ciegas porque no sabíamos si nos iban a reconstruir, no nos iban a reconstruir. Ahora ya, bueno, tenemos lo que es un patrimonio. Fueron meses de espera, papeleos, ir aquí, ir allá, por todos lados. Pero pues, gracias a la Fundación Carlos Slim, fue la que reconstruyó todo. A ver, nosotros, entre el gobierno, se abrió una cuenta específica para el tema de las donaciones. Lo único que tengo registrado son 25 millones de pesos en números cerrados, 20 de una cadena de centros comerciales, y el resto fueron donativos que se hicieron de personas físicas o incluso de los mismos empleados de gobierno, los cuales además en la plataforma está desglosado cuál fue el destino de estos 25 millones de pesos. Es lo único que entró al gobierno por conceptos de donaciones. Este terremoto, ¿qué pasó? Nos fracturó no solamente la casa, nos fracturó la familia. Mi mujer vive en un lado, yo vivo en otro. ¿Por qué? Porque no tenemos para pagar una renta. Y la idea es que ya no se frene. En eso hemos venido trabajando con el gobierno entrante, de ver la manera que no se frene, que el cambio de gobierno no sea un impedimento para que continúen los programas. Ya estamos muy mal, económicamente, moralmente, y ¿qué más puedo decir? Los hechos hablan por sí mismos.